continuamos con la 52 edición de la Fira del Llibre de València y ha llegado el momento de presentar un buen amigo que todos los años prácticamente sí. viene aquí al Jardín de Viveros a presentar una obra nueva. Es Manuel Vicent, que en esta ocasión nos presenta la novela La Regata, que ha sido publicada por Alfaguara. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Además, eres muy trabajador, todos los años. Bueno, yo es que me dedico a esto. Claro. Un oficio noble, esto, ¿eh? Esto es como ser un labrador, ¿no? Cada año una cosecha, años buenos, años malos, a veces hay pedrisco, a veces hay sequía, pero en fin. Y labras bien el surco. Bueno, más o menos. Labras bien el surco. En esta ocasión La Regata, y con La Regata vuelves a Circea. Una bueno, es mi territorio, ¿no? Es realmente uno escribe de lo que sabe, de lo que ha vivido, de lo que ha soñado, lo que recuerda, lo que desea, lo que recupera. Yo el Mediterráneo lo he recuperado cuando lo perdí, cuando me fui de aquí, ¿no? Cuando estaba aquí, pues era un medio natural. Pero ya cuando lo pierdes y cuando lo deseas y lo sueñas, lo conviertes en materia literaria. Y como realmente uno nunca sale de su infancia, de su niñez, de las primeras sensaciones, ahí en ese nudo primario o genésico está todo, ¿no? Se trata de ir desenvolviéndolo y de ir aprovechando todas las variedades que hay en esas sensaciones. Y el mar es, en este caso, es como un espejo. Un espejo, en este caso, deformante, es un espejo casi valle-inclanesco, el Mediterráneo, en que te saca lo mejor y lo peor que tienes, claro. Pero el mar siempre lo saca todo. Bueno, sí, y además el mar también, propiamente dicho, vomita de vez en cuando, viene un temporal y verás que están todas las playas llenas de algas podridas, ¿no? El mar se purifica también, vomita lo que le sobra, sí. Una novela, La Regata, que realmente es una novela muy coral, en la que aparecen muchísimos personajes, desde el capítulo inicial en el que aparece la actriz Dora Maio con Pepe California, a cómo ya se van presentando todos sí, los personajes. Sí, es una travesía, parte en el mar, parte en tierra. Hay gente que hay unos navegantes que no han podido embarcarse y La Regata la sufren y la realizan por tierra, ¿no? Y después se encuentran. Es ambivalente en este aspecto. Y bueno, el mar, como es lógico, saca lo mejor y lo peor de ti. Ahí hay unos navegantes que navegan como una forma de corrupción, ¿no? Y otros navegan con el sueño de recuperar ese paraíso que entre todos hemos decidido perder, ¿no? Que era nuestro Mediterráneo, un mar que antes en sueños o literariamente o idealmente era un mar puro, un mar de todas las culturas, de toda la armonía, la belleza, etc. Y también un mar de la guerra, la miseria, la sangre, la corrupción, etc. Y ahora es un mar de corrupción en esta regata. Ahora mismo no hay mar. Pero también hay un... no todo en la regata esta es corrupción, también hay unos amaneceres maravillosos, unas puestas de sol maravillosas, unas recetas de comida maravillosas y bueno, y hay un sueño también de poder recuperar algún día ese mar, ¿no? Ismael, llamadme Ismael, ¿es un homenaje a Moby Dick? Bueno, sí, es que claro, casi era de cuando vieron ballenas, que eso fue claro, verdad, porque esas las vi yo personalmente el año pasado. Son delfines, pero son ballenas. No, eran ballenas, pero además no muy fuera del mar, ¿no? A prácticamente a 3 millas, ¿no? En Denia. De pronto vimos dos ballenas increíbles, ¿no? Sí, sí. Pasa mucho, ¿eh? Porque por aquí hay... Pocos escritores, yo creo que eres único, en esa unión que hace de cuando habla del mar, el universo del mar y el universo del Mediterráneo, en un sentido amplio. Pocos la realidad la evocan con el mundo clásico, como haces tú. Bueno, es que... Hay una unidad, que eso es muy reconocible. Es que en nuestro dice. Mediterráneo los salmonetes saben latín. Saben latín. Yo creo que se comunican ellos en griego, en latín, también en árabe, ¿eh? Y claro, es que aquí está todo. Además hay tres dioses monoteístas que se están matando entre ellos desde el inicio de la historia. Y claro, mientras, como dice Ferlosio, los dioses no cambian, pues no va a cambiar nada. Además, la novela está, son los capítulos, la división en capítulos, pero tú, el enunciado de cada capítulo, el título de cada capítulo, hace siempre una referencia clásica. Sí, es como el diapasón antes de una partitura, es el la menor, si menor, ¿no?
es una introducción un poco poética, ¿no? Musical, ¿no? Que va a dar el tono de lo que va a ser ese capítulo. Ese Mediterráneo, el Mediterráneo es bello e indomable, que es algo que tú dices, dices en Manuel, sensual también y brillante, ahora se ha convertido en un cementerio. Bueno, en un cementerio, primero, de que está de moda echar las cenizas al mar, ¿no? Bueno, y de hecho purifica. Después es un cementerio en el sentido de que es una frontera, no ya política, sino biológica, casi cosmológica, de unas inmigraciones que desde hace 100.000 años, desde el fondo de la humanidad, que es África, vuelven al norte, ¿no? Como hay otras migraciones también históricas del norte que bajan al sur. Y ahora mismo ese Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa marítima que donde se están ahogando continuamente personas y seres que creen que esto nuestro es un paraíso, ¿no? Hablando del paraíso, y ya para acabar, la publicidad de la novela nos dice que una novela sobre un paraíso que un día todos decidimos perder. ¿Se decide perder el paraíso o nos obligan? Sí, bueno, este Mediterráneo que hemos regalado, vendido baratísimo, pudo haber sido en un momento una gran empresa turística para que estuviéramos a gusto nosotros, nuestros hijos, nuestros descendientes y los que vienen a visitar, los turistas, ¿no? Si hubiera sido una empresa turística, sería otra cosa, pero ha sido una empresa constructora y se han forrado los constructores, los tiburones, lo han destruido y no esperes que te lo respeten gente que viene de fuera 15 días si tú no has respetado tu propio paraíso. Pero siempre nos quedará la belleza. Sí, como decía aquel, siempre nos quedará París. Aquello que era tan maravilloso. De momento circea. Exactamente. De momento circea. Bueno, Luis, en un placer. Gracias. De haber venido a la Feria del Libro y haber presentado la regata aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Venga, gracias.